para adelante. Malo cuando salga, que arranco de momento. Que está sin base. Ya se me quitó. Salir despacito. Oh. Ese va a tener que... octubre, sábado del 2023, 4 y 14 de la tarde, 89 grados la temperatura. Esta es la 57 avenida de Miami Garden. Al principio estaba bueno, lo que pasa es que con el temblete y las cosas parece que se desajustó como lo pusimos. Mira, ya estamos aquí en los almacenes. Ay, si está. Entonces el bache son que tienen ahí. Dios mío.
porque todos los carros iban para allá y muchos semáforos. Pero yo no te dije nada, yo dije, voy a dejar que coja una hora completa para allá. Por eso seguí. Y cuando venga para acá, cuando vengo, cuando lleguemos a la casa ya tiene prácticamente las 2 horas. Que yo dije, si no da más o menos, me desvío allá. Para ir para allá Lía, porque ella la va por la 12. No, se cayó y después fue que se calentó. Para allá vuelve lento. En todos los almacenes. Los almacenes que no están todos. Miami Garden. Nos fuimos por ahí para allá y tuvimos que salir. Yo no había salida para acá. Ese es el miedo mío, coger otro lado. Creo que ese día fue, fuimos por atrás del cementerio. Miami Garden, Florida, Estados Unidos de América, 4:22 de la tarde.
Mira que se le hicieron rápido. Sí. No, aquí las construcciones son así. El sol fuerte acá en el salido. Sí. ¿Prefieres llegar al bar? No, no creo. ¿Eh? ¿Tú vas a comprar algo? No, no tengo. Entonces, en la salida lo cambiamos y miramos para acá, ¿sí? ¿Te parece? Si tiene algo. Bueno, si tuviera algo el ticket. Jalía, la ciudad que progresa. Está la famosa 12. Ya son las 4:46 de la tarde. Por aquí no hay tanto carro. Uh-huh. Sí, también que hay mucha gente acá en la casa, mijo. Sí. Acá venden cositas a gente. Adorno del año pasado. Ya como 20 videos. Tenemos más de 100.
¿Crees? Sí. Por eso tendría que tener tú 50 y yo 50. Se ve aunque sí que tengo el tembloroso, que tengo un poquito bajo. El de Walgreens puede borrar la entrada desde que salí del parqueo, la entrada hasta que llegué a los coloretes. Lo que es más tembloroso se lo puedes quitar y poner otro que tenga todos los colores. Está nublado la tarde en Jayalía. No entro aquí. ¿Y por qué voy allí? Casi 4 minutos cogió este video. ¿Puedes hacer ahí hasta que llegue a casa otra vez con otro chiquito? ¿Dónde? Cuando salgamos de aquí. ¿Te llegaron a casa? ¿De cuánto? ¿De 6?
¿Eh? No, de uno, de menos de uno. Ah, de uno menos de uno se hacen unos cuantos de aquí a la casa. Uy. Se hacen 15. Luego es tarde. No, yo pensé que los quería hacer más. Porque yo tengo unos cuantos que tengo 25. Ahora yo voy a contar lo que tengo. Yo sé que pasan de 50. Voy a parar esto. Sí. Si pudiera colarme por aquí. Bueno, otra vez se me entró, pero lo que no sé es si podemos salir. Ajá. Ah, mira, espérate. Ay, ahí vienen los carros. O sea, pues se llamó, entonces ¿por qué no? No se podía. Esto sí no tiene señal de vía aquí. Uh-huh. Sí, pero tiene doble vía. ¿Eh? Sí, tiene doble vía. Mira el hueco que tiene eso. Voy a chequearlo allí en el pueblo. Está bien. A lo mejor tiene que sea dos full y ahí mismo comprarlo. Y quién sabe si sigue. Este es el billete de dos. Dios quiera, mi amor. Diosito nos dé una bendición y la tenga reservada ahí. Está dando trabajo por Pancho. No se ve nada. Ellos salen a la hora de comer. Es que está lleno de carros, pero están allí adelante. Sí, hay un gatico. Debajo del carro. Nada más hay un gatico ahí. Están en el break los empleados. Mira, como esa enredadera ha corrido todo eso, mira. Mira cómo ha cubierto toda la cerca. Sí. Están en el break. Ya por las 6 y pico, las 7 que empiezan a salir. Uh-huh. Thank you.
sé qué para qué. Si no veo por qué. Mira uno. Mira uno. Mira, ese es el lápiz suave. Mira, que tú no eres tan crítico, nada más que un poquito. No. Mira, yo no la estoy criticando. No. Con elogio. No. Nada más que le sacaste la punta ahí mismo. La vi tan espigadita. Ah, no, y eso para... ahí no puedo. Mira, aquí hay uno. Sí. Va a entrar. Aquí sí, allá no puedo con esos carteles que son para embarazados y enfermos. Embarazada y impedido físico. Bueno, aquí te dejo. Cogí el ticket. Lo tengo aquí. Ahora me llevo este para... a ver si no sale muy movido. Sí. Ahora sí voy a parar. A andar a este. Y empezar a oír. Ya subí tres aquí. Y te fuiste allí. Yo muevo mejor el timón con la mano izquierda que con la derecha. Para que tú estar moviendo con la derecha. Todo tiene un daño por aquí. Bueno, voy por aquí. Aquí voy. Aquí voy. De pare, como lleva la patrulla atrás, paro ahí, que sí. Yo creo que contó los 10 segundos. Sí. Ay, Dios mío.
verde. Tenemos la verde. Sí, mijo, sigue de largo. Cuando acelera un poquito fuerte. Aquí estamos en la 103, o sea, la 49 es allá arriba, llegando a las 12 tal vez. Que ya allá te pasé como tres. Sí, eso lo subí yo allí mismo. Entonces arrancábamos. Tres te pasé. Pero vamos a Off America y la clínica. Las madrinas, esa es de Obama. Las madrinas, ¿sí? De Obama, mejor dicho. Sí, la que vendían el seguro ese de Obama, ¿sí? Las madrinas. ¿Dónde quieres coger? Cuando tú quieras, ya vamos a la casa. Bueno, ya que vinimos por la 57, voy a atravesar por allá adelante. Sí. De todas formas, ya tú estás mal, lo conocemos. Mira esa la posición que graba bien la de eso, ¿ves? Que nada más se ve la puntica del deso del carro adelante. Sí. Pensábamos en un video. No. Lo que pasa es que el aburrimiento. Estás metido en la casa todo el tiempo y nada más del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Dímelo, dímelo a mí. Que lo mío de la casa a la casa y de la casa a la casa. No. Del patio a la cocina, a la cocina. Tú te mueves más que yo. Porque vas al patio. No. Del cuarto a la cocina, de la cocina a la sala al patio, del patio a la sala. Sí. A mí lo que me libra un poquito más es que saco a Pancho dos o tres veces, porque ahí, no sé, que corra un poquito, para que se distraiga, si no, estuviera hecho un mundo. Quiero que tú sepas que la casa embrutece. Tanto tiempo encerrado dentro de la casa, sin hablar con nadie, eso embrutece a la persona. Claro, tú y yo hablamos. Sí, pero no lo suficiente. Es más tiempo que estoy con la boca cerrada que hablar.
primero cuando, antes de irme y cuando regreso. Aunque a veces vengo que no tengo ni ánimo de hablar. Ay, ay, ay. Ahí está la verde. Yo voy con 70 y pico, 80 videitos. Yo pudiera tener más, pero es que cuando hacemos una paradita por ahí, subo uno, subo uno. Allí mismo subí tres en viaje. Mijo, pero yo te decía cinco, yo te decía contando todo eso. Sí, después de contando, yo tenía 40 y 47. Nada más había subido los tres del boarding. Las calles de Estados Unidos, es de ciudades de Hialeah, las 103 calles, bueno, la 49 para acá. Eurotax. Mira, ya vamos a dar las 5 de la tarde. Uh-huh. Mira qué pantalla más linda. Excelente. Mira, ya cogió 40 minutos. Al menos dos de una hora es algo, ¿no? Es mejor que uno de una hora y pico. Atravesar un poquito de barrio. ¿Por qué quieres, amor? Si ya vamos para casi todo el fondo.
Mira, eso es lo que nos hace falta para almacenar cosas. Sí, pero eso es lo renta a la gente que se va a mudar. Esto es un barrio de Jayalía. Sí, la de nosotros también. Hay que ver cuáles son los que están listos para chuparle el agua. Han crecido un poquito. Coger los nuevos para... Ah, la luz. Automática, ahora que lo pongo. Bueno, no importa. Estamos en la 6 Avenida de Liz. Estas son casas de familia trabajadora. Barrios pobres. Y miren cómo tienen carros. No hay carro parqueado, todo. Hay casa que tiene 4 o 5 carros. Sí. Y a lo mejor están viviendo 3 personas nada más. Entonces estamos llegando a Leyun. Todos los cocos chiquitos que tiene. Uy, mira esa de acá. ¿Esa? Pero eso no hay quien los tumbe. Pero tan chiquitico y amarillo, sí. Y ya listo para. Sí, eso no hay quien los tumbe, mi. Bueno. Hasta Pedra lo tumbe. Yo estoy con la sed encendida. Aquí estamos en Leyun. Seguimos atravesando barrio. Seguimos atravesando barrio. Si todo fuera como es. Mira, esos sí están verdecitos. Pero es un ramillete, parecen anositos. Sí, pero son de los grandes. Ellos porque están nuevos, pero sus cocos son grandes. Estuviera yo pinchando con una jeringuilla para sacar. Nosotros estamos sufriendo con los coquitos. Pero lo tumbamos. ¿Ves tantas maticas de coco por ahí? Pero la de nosotros tiene y hemos tumbado bastante. Sí. Estamos llegando a la 10, ¿no? Estamos en la 10. ¿Esta? Sí. Estamos aquí en la 10 Avenida de Liz. Me gusta atravesar por acá cuando no quiero andar rápido. Como hay talleres aquí. Y todos privados, todos particulares. Si el poncho la goma se le dañó, a poner una como de 30 o 40 dólares. Entonces le voy a poner la nueva. No, de esto no fue. A ver. No, creo que fue en este de acá.